Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. Que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Benecer, la señal que viene de Dios. La bendiga a todos aquellos que nos estuvieran viendo a través de esta vía de internet. Damos gracias a Dios nuevamente por el Señor concedernos esta esta oportunidad y entrar en sus casas. Vamos a abrir las escrituras en el Salmo 114 para dar comienzo a este servicio. Salmo 114 dice de esta manera: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo de, del pueblo bárbaro, Judá fue consagrada heredad, Israel su señorío. La mar vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como carnerillos. ¿Qué, ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? Oh, monte, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros, collados, como corderitos. A la presencia del Señor tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. El cual tomó la peña en estanque de aguas y en las fuentes de las aguas la roca. Aleluya. Dios bendiga hasta allí su palabra. Vamos a dar gracias. Nuestro Dios y Padre eterno, nuevamente invocamos tu santo nombre, Señor. Bendiciéndote, oh Dios, ante todas las cosas, Señor. Sea tu nombre en gran manera bendecido en esta hora a través de nuestros labios, Señor Jesús. Padre eterno, Señor Jesús, porque tú eres digno, Señor, de todo alabanza y de toda adoración, Señor. En esta hora, Señor Jesús, nos unimos en oración a través de todos estos hermanos que nos están viendo, Señor Jesús. La gracia, Señor, y la bendición sea para con todos, Señor Jesús. Aún pidiéndote Señor Jesús por aquellos que pudieran estar en problemas o angustias Señor Padre Eterno, tú los ayudes en todas las cosas que puedan estar aconteciendo Señor Padre Celestial o oh Dios porque ciertamente aquellos que confíen en ti y teman tu nombre Señor, tú les ayudarás Señor Jesús nuestro Dios y Padre Eterno, te rogamos por nuestro hermano que ha de tener la palabra, Señor Jesús. Tú la bendigas, oh Dios, y haga la obra por la cual es, envi es enviada, Señor Jesús. Padre Eterno, Señor, te rogamos, Señor Jesús, por todos aquellos hermanos y hermanas que están juntamente con nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, todos aquellos que tocan los instrumentos, Señor. La única, oh Dios, comisión que ellos tienen, Señor, es agradarte a ti, Señor Jesús. Si tú le has dado estos dones, Señor Jesucristo, sea todo para tu gloria y tu honra, Señor. Oh bendito y alabado Señor sea tu nombre Señor en esta hora te glorificamos cuando hemos de entonar estos cánticos Señor agradeciéndote por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén aleluya hay un cántico que dice así Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la roca la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Aleluya. Dice así. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón es la peña de ore que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de ore que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de ore que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el líder de los valles es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón, Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. La rosa, blanca y pura de Saron. Cristo es la peña, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida, saludable para ti. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma refresca todo tu ser, Cristo es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para ti, ven a tomarla, ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreja que está brotando agua de vida saludable para ti. Aleluya, aleluya. Y si usted puede leer en las escrituras, como el pueblo de Israel, estando en medio de un desierto, al cual no había lugar donde recorrer a buscar agua, el Señor proveyó una roca, una peña a la cual dice que salían aguas y saciaba la sed de ese pueblo al cual estaba en medio del desierto. De la misma manera estamos hoy en esta tierra. Estamos en este mundo en el cual hay pecado a diestra y a siniestra, pero el Señor, Él es la roca. Todo aquel que venga a Él, Él le dará agua de vida, dando gracias a Dios porque Él es la, la fuente de nuestra salvación. Él es la fuente a la cual nosotros podemos saciar nuestra sed y será saciada nuestra sed con esa roca de salvación. Aleluya. Ahora vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra dentro de nuestro Dios Todopoderoso. Será hasta otra oportunidad que el Señor nos pueda conceder y estar juntamente alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Dios lo bendiga. Estamos en este lugar para, con el firme propósito de traerle a usted esa palabra de enseñanza, la palabra de. Que nos exhorta, la palabra que nos enseña, esa palabra que nos trae consuelo en los momentos de preocupación, de necesidad, está el Señor allí. Eh, por medio de ella es que el Señor nos provee todas las cosas, porque ella es la que nos trae a la fe. Ella es la que nos trae esa revelación que nosotros necesitamos para nuestras vidas, para poder servirle al Señor como Él necesita que nosotros le, le, le sirvamos. Bueno, y. Estamos agradecidos al Señor por eso, porque no estamos acá solamente para hablar cualquier cosa, ni para eh, contarle una historia a usted, no. Estamos acá para hablar la palabra del Señor, para que esa palabra sea la que haga un efecto en nosotros. No un discurso, no venimos a traer un discurso, no. Venimos a, a, a ponernos en las manos del Señor y a abrir nuestros corazones. Es muy importante ese punto. Que usted abra su corazón a la palabra para que esa luz de Dios, esa agua eh, de la palabra, entre allí y haga la obra para la cual Dios le envió. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él le envía esa palabra para ponerla por obra. Es eh, eh, la apresura, la dice la palabra de Dios. La pone por obra, eh, o sea, la, la respalda para ponerla por obra. Y bueno. Para entrar de una vez en el tema, vamos a tomar en el libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 3, vamos a leer dos versículos y bueno, cuando, como el Señor vaya dirigiendo, vamos, vamos leyendo más adelante o cambiamos a otra escritura, vamos a ver qué nos tiene el Señor en el día de hoy. Es muy importante eso, que nosotros siempre estemos a la expectativa, usted también y nosotros acá, que estemos a la expectativa, pendiente, eh, así como cuando un atleta eh, está esperando el disparo para salir corriendo en una carrera, así debemos estar nosotros, preparados y, y alerta, porque en cualquier momento el Señor nos da una palabra, el Señor nos da una orden, y es importante, importantísimo que estemos pendientes, porque si no, no entendemos o, o no captamos que es para nosotros y eso se nos pasa y Dios nos hace responsable por eso porque él nos está hablando y es para que nosotros estemos pendientes cuando eh, usted está interesado en algo usted está alerta usted está pendiente bueno en este momento le, le recomendamos que usted también esté pendiente porque es de su interés no es cualquier cosa que esté en juego no es un mm, Cualquier cosa natural, no, es la vida eterna lo que está en juego. Es la vida eterna que Dios quiere darnos, que Dios ya tiene, ya, ya eso está pago. Solamente usted tiene que captar lo que se le está hablando y aceptarlo, eh, dar los pasos bíblicos para poder entrar en esa, en esa, ah, en esa mmm, vamos a decirlo así, en ese ambiente que Dios quiere que usted entre. Dios quiere que usted esté allí. Él lo dijo allá en el libro de Juan, capítulo 14. Él dijo, yo me iré y volveré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿dónde es eso? En el ambiente espiritual donde Dios quiere que estemos. En, en, una, eh, en un ambiente donde solo Dios... Tenga, tenga la preeminencia. Vamos a dejar a un lado las cosas del mundo, vamos a dejar a un lado las preocupaciones, la, la, las cosas que tenemos que hacer y vamos a enfocarnos en ese Dios verdadero, en ese Dios grande y poderoso que no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios todo lo puede. Bueno, vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3, vamos a leer el, el versículo 8 y 9. Y bueno, después hacemos una oración para que sea el Señor el que hable, el que nos dé el contexto de este texto. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y oyeron la voz de Dios, de, Je de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo. ¿Dónde estás tú? Amén. Vamos a leer hasta allí, vamos a orar y pongámonos en la mano del Señor. Te invitamos a que usted también haga lo mismo allí. Señor amado, Dios bendito, Jesucristo, en esta hora, Señor, estamos, Señor, agradecidos, Señor, más que agradecidos. No hay palabra, Señor, para nosotros poder expresarte, Señor, esta bienaventuranza, Señor, este gozo que hay en nuestros corazones, Señor. Esta felicidad, Señor, que solo tú puedes infundir, Señor, que solo tú puedes eh, llevar a cada persona, Señor. Señor, estamos agradecidos por eso, Padre. Y en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú hablando, Señor, para que seas tú dando lo, la escritura, para que seas tú revelando la palabra, Señor, dando las palabras que han de, de ser dichas, esas palabras que cada uno de los oyentes necesita señor cada persona señor tú conoces la necesidad de cada uno dale señor de acuerdo a su necesidad porque señor tú nos has revelado señor que tú no nos das lo que nosotros queramos señor tú nos das señor lo que necesitamos y en esta hora nos ponemos en tus manos señor para que tú nos dejes esa porción necesaria señor para nosotros poder aguantar señor para poder resistir en este día malo, en este día de oscuridad, en estas tinieblas del mundo, Señor, en las cuales nosotros tenemos que diariamente andar, Señor, y, y movernos en medio de ellas, pero, Señor, tu luz, Señor, que tu luz alumbre, Señor, que ese testimonio de vida, Señor, de cada uno, pueda alumbrar y pueda dar testimonio, Señor, de que tú estás presente, de que tú eres el mismo de ayer. Hoy y siempre, Señor, gracias, Señor. Nos ponemos una vez más en tus manos, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos y amigos que están oyendo y viendo este servicio, Señor. Señor, que ellos puedan entender tu palabra, Señor. Que ellos puedan abrir sus corazones, Padre, y atesorar esa palabra en ellos, Señor, en esos corazones para hacerla vivir, Señor, para que esa palabra germine y pueda dar fruto, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, si alguno tiene un problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, lo que sea, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer. Te, por eso te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso confiamos en ti, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema precioso, que es compañerismo íntimo con Dios. Así como acabamos de leer en el capítulo 3 de Génesis, eh, usted lee desde el, eh, desde el capítulo 1, eh, preferiblemente le recomendamos que lo lea eh, con un detenimiento, el, el capítulo 1, capítulo 2, vaya leyendo con, con mucho cuidado preguntándole a Dios las cosas, pidiéndole a Dios revelación, ore antes de leer la Biblia, pídale revelación y bueno Dios se encargará de darle lo que usted necesita recibir, porque hay cosas que como el Señor le dijo a sus discípulos hay cosas que ustedes no entienden y que ahora no se las puedo explicar porque ustedes no las van a entender, pero después la van a entender. Entonces es importante que nos, que Dios nos dé la porción que necesitamos para nuestro día. Para el, cada día necesitamos una porción, muchas veces eh, a mitad del día nos preguntamos cosas, nos entendemos algo, le preguntamos al Señor y el Señor nos revela algo más, pero todo está en que sea la voluntad agradable y perfecta de Dios, como dice la palabra de Dios. Y eh, aquí para ir resumiendo un poco, eh, como sabemos, que ellos pecaron y esas cosas Antes de pecar Ellos estaban en un compañerismo íntimo Con Dios muy bueno La, la misma palabra que leímos nos, nos relata de eso Que el Señor se paseaba en el huerto Al aire del día o sea, era, Todo era frescura Todo era algo Muy hermoso Allí no habían problemas Allí no habían enfermedades Allí no había nada de esas cosas Preocupaciones, no Todo era armonía todo era felicidad, todo era eternidad, porque éramos eternos. Por eso había ese compañerismo íntimo con Dios, porque Dios es eterno. Y allí eh, Adán podía, Adán y Eva, ellos podían ver a Dios. Ningún hombre, dice la Biblia, puede ver a Dios y vivir. Pero Adán y Eva los ve, lo veían y hablaban con Él. Y, 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 y él tenía ese compañerismo íntimo con, con ellos, con su creación, con sus hijos. Él tenía ese compañerismo allí perfecto. Un compañerismo perfecto, que no había nada que, que se interpusiera entre ellos, como vemos hoy en día. Hay muchas cosas que se interponen entre nosotros y Dios, pero está, está de parte de cada uno de nosotros hacer a un lado esas cosas, apartarlas. Que nada nos estorbe para tener un compañerismo íntimo con Dios. Porque es posible, sí, sí es posible. Porque ya el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos ese, esa oportunidad, ese privilegio y esa responsabilidad de tener ese compañerismo íntimo con Dios. Así como lo tenían Adán y Eva. Dios iba todos los días y se paseaba por allá por el huerto. Todo era. Precioso, ahí no había muerte, no habían hojas marchitas, no habían flores marchitas, no habían frutas podridas, no había nada de eso. Todo estaba, mire, perfecto, porque era eternidad. Allí no había corrupción, no había nada de esas cosas. Y Dios se paseaba por allá y, y siempre encontraba a Adán. Lo encontraba por allá, haciendo las cosas, lo que, lo que Dios le había ordenado hacer, que era... Eh, ponerle eh, el nombre a los animales, porque dice el capítulo 2 de Génesis, eh, versículo 19: Dice, Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, le dio un trabajo, le dio un empleo allí, algo para que hiciera, porque Dios no tiene hijos ociosos. Nosotros no podemos estar ociosos, no. Tenemos que estar siempre buscando, buscando más del Señor, más, más sabiduría, más amor, más Espíritu Santo, más mire, todos los días, siempre estando, eh, tenemos que ocuparnos en eso. Esa debe ser nuestra principal ocupación: buscar del Señor, buscar más de Él, que Él cada día nos llene más. Pero el hombre, bueno, en su afán, en los cuidados del mundo y en esas cosas, bueno, se descuida, eh, se, se adormece, se conforma, porque esta es la edad del conformismo. La edad de la Odisea es la edad del, del conformismo. Las personas se conforman y dicen, como dice la Biblia ya en el, en el capítulo 3 de Apocalipsis, que dicen, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero Dios a esta edad le da el diagnóstico y le dice y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo y no lo sabe. Entonces nosotros tenemos que estar muy alerta, tenemos que estar muy eh, despierto. No es que usted no va a dormir, sí, usted va a dormir, pero usted se va a acostar pensando en el Señor, meditando en las cosas del Señor, orando a Dios. Y, y su subconsciente se va se va a mantener en ese en ese ambiente, en esa, en esa misma área, pero si usted se acuesta en, con, con otra, con otro pensamiento, con, eh, pensando cómo, cómo va a ser mañana para conseguir los alimentos, todas esas cosas que pueden venir a nuestra mente para entretenernos, entonces usted va, eh, su subconsciente se va a quedar eh, en ese, en ese problema, en esa necesidad que usted tiene. Pero Dios nos exhorta a que no lo hagamos de esa forma, a que lo hagamos nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades, todas esas cosas se las pongamos en las manos del Señor. Y Él nos dice que tengamos confianza. O sea, tenemos que hacerlo con plena certidumbre de fe. Con confianza de que ya está resuelto el problema. Con confianza de que ya está sana la enfermedad. Con confianza de que ya está suplida la necesidad y cualquier otra cosa que pueda venir con esa misma confianza. Es necesario, es imprescindible que, no, que nosotros nos mantengamos en ese, en ese ambiente, en, esa, en ese mover del espíritu, siempre orando, meditando la palabra, siempre eh, alabando al Señor con canciones, como dice la Biblia, con canciones espirituales, con salmos, con himnos. Entonces ocupémonos en eso, porque ese es el trabajo que Dios nos ha dado en este tiempo. Para que nosotros podamos salir del conformismo del mundo, para que podamos salir de la oscuridad del mundo. El mundo está en oscuridad, no oscuridad natural, porque hay un sol que alumbra, porque Dios así lo ordenó. Pero eh, espiritualmente la, la gente anda en ciego, la gente anda en desnudo. La gente anda en oscuridad, atienta, palpando a ver dónde consiguen a Dios. Y Dios no se consigue así. Dios se consigue en su palabra. Usted quiere conseguir a Dios, haga las cosas, haga todo como dice la palabra de Dios. Ahí están las instrucciones de cómo nosotros debemos buscar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Porque hay requisitos bíblicos, cosas que nosotros debemos cumplir, cosas que nosotros debemos hacer. Y muchas veces nosotros decimos, no, no, eso, yo no creo que sea así, o no me conviene hacerlo así, eh, hablando físicamente o materialmente. Pero Dios nos dice también que nos esforcemos, porque no es fácil. Es difícil mantenerse allí, pero si, no, si los esforzamos, si, si, nosotros, si Dios ve en nuestro corazón ese deseo de nosotros servirle, de nosotros hacer las cosas agradables delante de Él, de, 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 de eh, creer un evangelio eh, correcto, porque hay evangelios que son incorrectos, evangelios contaminados, entonces Dios quiere que nosotros nos mantengamos puros, limpios y sin mancha. ¿Cómo nos mantenemos en ese ambiente? Haciendo lo que dice la palabra de Dios. Haciendo lo que Dios nos ha revelado. O lo que Dios nos quiere revelar. Buscando eso para que nosotros podamos movernos en medio de todas esas cosas sin contaminarnos. Porque es muy fácil contaminarse. Si nosotros nos, nos arrimamos y nos arrimamos, como hizo Lot allá en Sodoma. Que él fue arrimando sus tiendas y fue arrimando sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Entonces, si, si nosotros hacemos eso, no, corremos el riesgo de contaminarnos. Miren lo que le pasó a Lot. Él, él estaba tan, tan, ya, tan cerca de del, la maldad, del vicio, de la violencia, de la homosexualidad, todas esas cosas que habían en Sodoma. Que cuando llegaron a Los Ángeles, él los reconoció. Pero, pero aún así, no, 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 no ponía por obra lo, lo que ellos le estaban ordenando. Estaba era caminando de allá para acá y de aquí para allá, porque no entendía. ¿Qué tuvieron que hacer los ángeles? Tuvieron que agarrarlo por la mano y sacarlo de la ciudad. A él, a sus dos hijas y a la, y a la esposa. Entonces, ¿por qué? Porque se, se fue arrimando al mundo. E fue, empezó a, a tener compañerismo con el mundo. Nosotros no debemos hacer eso, nosotros tenemos que eh, eh, más bien alejarnos de eso y mantenernos o sea, apartando cada, a cada momento porque el diablo viene con sus insinuaciones, con sus tentaciones, con sus cosas y nosotros tenemos que estar muy alerta discerniendo los dos espíritus, el Espíritu Santo y el Espíritu del diablo. Tenemos que eh, discernir cuál es cuál porque los dos hablan y el Señor Jesús dijo en Mateo. El libro de Mateo, capítulo 24, vers versículo 24, que en este tiempo se levantarían falsos cristos y falsos profetas, y harían señales y prodigios grandes, y engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Imagínense, ¿por qué? Porque son muy parecidos los espíritus, o sea, hablan, y el, y el diablo no, no le va a decir que no usted no crea la Biblia, no. El diablo le va a decir, no, está bien que usted que, que crea la Biblia, pero no seas fanático, no te vayas a poner a leer tanto la Biblia, porque te vas a poner loco, dice el diablo. Cuando Dios dice, no, aquí está tu alimento, aquí está tu aire para respirar, aquí está tu agua para tomar, aquí está todo para, nuestra, para nuestro beneficio personal y para beneficiar a los demás. Porque nosotros, siguiendo el camino del Señor, no nos beneficiamos solamente nosotros, beneficiamos a nuestra familia, beneficiamos a, a, a nuestros eh, vecinos, beneficiamos a nuestros compañeros de trabajo, a todo aquel que tenga contacto con nosotros. Lo, eh, eh, lo podemos beneficiar si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a vivir la palabra, nosotros no vamos a ser unos religiosos que vamos a decir, ah, la Biblia dice esto y ya, y lo vamos a vivir de cualquier manera. No, nosotros vamos a, a, a vivir la palabra y esa es la única forma que nosotros tenemos para, o sea, o, 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 la única vía que nosotros tenemos para poder tener un compañerismo íntimo con Dios. Para poder tener compañerismo con nuestros hermanos. Porque no podemos decirle a Dios, como dice la Biblia por allá en el libro de Primera de Juan, no podemos decirle a Dios que, tenemos, que, 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 que lo amamos y queremos tener compañerismo con Él si aborrecemos a nuestro hermano y no queremos tener compañerismo con nuestro hermano. No, no podemos hacer eso. Tenemos que llegar a la condición como estaba Adán y Eva antes de del pecado un compañerismo íntimo con dios un compañerismo verdadero un compañerismo sin hipocresía porque la hipocresía vino después del pecado todas las cosas malas vinieron después del pecado pero antes del pecado todo era perfecto eso también dice la biblia en el libro de eclesiastés capítulo por aquí lo tengo notado Capítulo 7, versículo 29. Dios hizo todas las cosas perfectas, mas el hombre buscó muchas perversidades. El hombre pervirtió las cosas que Dios hizo. El, el hombre tomó las cosas hechas por Dios, claro, inspirado por el diablo, inspirado por el pecado, eh, dejándose llevar por, por las cosas eh, pecaminosas, vino, vino Dios creó las cosas y el hombre empezó a inventar, a hacer cosas. Tomó la, una planta y e hizo una droga. Tomó otra planta y e hizo aguardiente. Tomó otra planta y e hizo cigarrillo. Tomó otra planta y e hizo otra cosa más. Hizo un veneno para, para dañar a, a su hermano. Hizo un veneno para, para dañar a, a otra cosa. No importándole, o sea, beneficiándose él. él sin importarle dañar a otra persona o a otro ser. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en su plan, porque Dios tiene un plan. Dios desde el principio, desde aún, aún desde antes de la fundación del mundo, <coughs> perdón, Dios tenía un plan o lo tiene todavía. Y ese plan Dios lo ha llevado a cabo, Dios lo ha llevado a cabo, lo ha, lo ha ido eh, por los tiempos y edades y todo, todo lo que ha pasado. Dios ha ido desarrollando su plan. Solamente usted tiene que, si no entiende ese plan, pídale revelación a Dios. Y dígale, Señor, yo, te, yo quiero tener ese compañerismo íntimo contigo, Señor, para yo conocerte, para yo saber cómo es que tú piensas. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Porque es, es imprescindible tener la mente de Cristo y, y nosotros poder saber cuándo es Dios que nos habla y cuándo es el enemigo que nos habla. Porque si no estamos vigilando, el enemigo nos habla y nos echa el mismo cuento que le echó a, a Eva. Usted lee los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis. Eh, la serpiente, eh, inspirada por el diablo, empezó a conversar con Eva. La gente piensa que es una culebra. No, no era, un, no era una culebra, era un animal. Pero no era una culebra. Y hablaba, aquí la Biblia nos lo dice. Entabló eh, eh, una, una conversación con Eva y Eva se puso a prestarle oído. Lo que nos pasa a nosotros, los humanos, muchas veces, que nosotros viene alguien con cosas raras, con negocios... Eh, que no, no negocios raros así que que no, que no, no son ilícitos, que no son lícitos, negocios raros, negocios que no nos convienen, o insinuaciones, cosas, nosotros caemos muchas veces en el error, en el pecado, por esas cosas. Caemos en la. El, el, eh, podemos, estamos, estamos en peligro de caer en esas cosas si nosotros no estamos alerta, Pero Dios. En su plan dice que, eh, ¿cómo es que nosotros debemos hacer para mantenernos alerta? Se los, se los di hace unos momentos, orando siempre, manteniéndonos en ese ambiente espiritual correcto, <coughs> eh, cantando alabanzas al Señor, leyendo la palabra, meditando la palabra. Entonces. No, no interpretándola, no meditándola, preguntándole a Dios, Señor, cómo es esto, yo no entiendo esto, Señor, explícamelo. Y el Señor se lo va a explicar. Eso es la revelación. Entonces, para, para nosotros tener ese compañerismo íntimo con Dios, debemos mantenernos allí. Y por eso es que Eva no vigiló, la serpiente la convenció y cayó en el pecado y después adán también cayó porque adán no fue engañado fue engañada a Eva Adán accedió a también entrar en, en esa en esa, en esa cosa lo que, lo que aconteció allí entonces nosotros debemos estar eh, o sea, a pedirle a Dios la revelación de estas cosas lo que le estoy explicando muchas muchas personas piensan que era una culebra no lea la biblia Capítulo 3 de Génesis, léalo, pídale revelación de eso y Dios se lo va a explicar. Era un animal muy parecido al hombre, eh, el cual entabló esa conversación con Eva y le puso un razonamiento y le dijo, no, pero es que eso no es así como Dios te dijo, no, si Dios dice algo, eso es así. Usted ponga la cabeza, como hizo el apóstol Pablo, puso la cabeza en el tronco y se la cortaron, pero... Él, él lo hizo con la convicción de que eso era la verdad. Y así debemos hacer nosotros, nosotros debemos dar, si es posible, dar nuestras vidas. Porque para servirle a Dios, dijo el profeta que para servirle a Dios, como Dios dice, tenemos que estar dispuestos a perder nuestro trabajo, tenemos que estar dispuestos a perder nuestra familia, tenemos que estar dispuestos a perder, si es posible, la vida. Por servirle al Señor correctamente, sin sin estar pensando no que y poniéndole un pero a la cosa allí, no sin pero, sirviéndole al Señor haciendo lo que el Señor nos mande y el Señor nos ordena hacerlo inmediatamente. Ese así es como a Dios le agrada, así es como Dios quiere que nosotros le sirvamos a él. Sin, sin nosotros estar poniendo nuestros propios pensamientos, nuestras propias interpretaciones, no. La palabra de Dios, dice la, dice la palabra de Dios allá en el libro de Segunda de Pedro, dice que la palabra de Dios no es de libre interpretación, sino que los, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo fue el que inspiró, él, él es el autor de la Biblia, entonces, él, él usó al hombre para que escribiera, para que hablara, pero el, el, que, le, el que la hizo, el que la escribió, el, o sea, el, que la, el que la inspiró fue Dios mismo. Entonces no estamos nosotros capacitados ni autorizados por Dios para interpretarla, no. Dios es su propio intérprete. El Espíritu Santo es su propio intérprete el propio intérprete de la palabra, y él es el que nos va a decir qué hay oculto aquí en la Biblia, porque hay cosas que están ocultas, como dice allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Se fija? Hay cosas que, que, hay secretos que están ocultos aquí más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre para que cumplamos las palabras de esta ley cuál ley la palabra de, de Dios la biblia completa desde Génesis a, eh, capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. todo tiene que eh, nosotros tenemos que tener, tomarla para nosotros para eso Dios la inspiró para eso Dios la, la hizo para que y, y, y quedaron ocultas esas cosas allí para nuestra enseñanza, para nosotros, para los hijos de Dios. No, eso no es para todo el mundo, no. Ese es para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Es eso, que no, no, no nos atrevamos a, a agregarle ni a ponerle a la palabra, porque Dios nos hace responsable por eso. Compañerismo íntimo con Dios, ese es lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere, porque sabemos, eh, lo que dice la palabra de Dios y si usted no lo sabe, bueno, léalo y pídale a Dios revelación. Después del pecado todo se fue corrompiendo, todo se fue corrompiendo, todo se fue corrompiendo. Y, y esa corrupción ha ido eh, como eh, tratando de desvirtuar la palabra de Dios y diciéndole a la gente, trayéndole un pensamiento, no, no, eso, eso es increíble, eso, eso no se puede comprobar científicamente. La palabra de Dios... No se puede comprobar. La palabra de Dios se tiene que creer. Y allí es donde viene Dios a manifestarla. Ahí es donde viene Dios a ponerla por obra. Para que las cosas imposibles sucedan. Para que las cosas que a nosotros eh, nos parece, no sé, algo raro. Para que sucedan. Para Dios darnos... De esa forma Dios no da testimonio de que él, est él está allí en esas palabras por eso el Señor Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra que hayas escondido estas cosas estas cosas que están ocultas aquí de los sabios y de los entendidos de los que eh, creen que Dios está en la letra que se la quieren aprender de memoria no está malo no estamos en contra de eso que usted se aprenda la Biblia de memoria eso es bueno pero no es todo Usted no, fue, no puede fundamentar su vida espiritual en aprenderse la Biblia o en aprenderse el mensaje, no. Tenemos que vivirlo, tenemos que ponerlo por obra, tenemos que ejecutarlo, tenemos que tener compañerismo íntimo con Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Teniendo compañerismo íntimo con nuestros hermanos, teniendo compañerismo íntimo con los que nos aborrecen aún, imagínense. Algo que pareciera como contrario. Bueno, aquel que lo aborrece, usted está llamado a tener, a, 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 no hacerle, a no pagarle con la misma moneda, vamos a decirlo así. Que lo rechazan, usted ore por aquella persona que lo rechaza. Que no le hablan, háblele a usted. No lo saludan, salúdele usted. No lo abrazan, abrázele usted. Dele la mano. Dele, dele la... Esa, eh, esa, ese testimonio de compañerismo, dígale usted: Yo sí, yo sí tengo, o yo sí quiero tener ese compañerismo íntimo con Dios. Si aún no lo ha tenido, y si ya lo tiene, bueno, manténgase allí, persevere, y allí estará Dios respaldando su palabra. Porque la, la, la misma promesa, la palabra de Dios, nos dice que. Todo donde nosotros pongamos nuestras manos será prosperado. Entonces, si, si la Biblia, si Dios promete eso, nosotros tenemos que creerlo de corazón, de verdad. No decir solamente yo lo creo. No. Porque los demonios, dice la Biblia también, creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que han, que han dado el paso y que han dado los pasos que Dios le ha dicho, y, a, y le han obedecido a Dios, y tienen ese compañerismo íntimo con Dios, y quieren tener más compañerismo íntimo con Dios, eh, eh, eso, creen y obedecen. ¿Por qué? Porque tienen ese compañerismo íntimo con Dios como Adán, Adán y Eva. Dice la Biblia la, el, lo que le leí del capítulo 2 de, de Génesis, versículo 19, que en ese compañerismo, Dios le dijo, Adán, aquí están estos animales. Le puso todos los animales allí. Para que, tú, para que tú veas cómo les vas a poner. Qué nombre les vas a poner. Y dice la Biblia que aún hoy en día, ese nombre que le puso Adán, aún hoy en día es el mismo nombre. Es el mismo nombre que le puso Adán. Y entonces, eh, ese es el compañerismo que, al cual Dios quiere regresarnos nuevamente. Pero nosotros tenemos que poner... O sea, no, eh, tenemos algo que hacer Dios nos dice Que tenemos algo que hacer ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son condicionales Hay una condición siempre para nosotros acceder O tener acceso A las promesas Y Dios nos dice Cree Eso no, eso no duele Eso no es trabajoso Eso no, no, no Nosotros eh, Haciendo eso, creyéndole a Dios le agradamos a Dios. Tal vez eso no, eh, nos cause que, que nos rechacen. Aún las mismas familias nuestras nos van a rechazar por esa causa. Por nosotros verdaderamente creerle a Dios. Y nos van a llamar fanáticos. Y nos van a llamar de, de toda clase de cosas. Pero a nosotros no nos va a importar eso. A nosotros no nos debe importar eso. Que nos llamen como sea. Con tal de agradarle a Dios. Porque lo que es lo que es sublime para el hombre para Dios es necedad y lo que es sublime para Dios para el hombre es necedad entonces las cosas importantes para el hombre a Dios no le importa eso pero lo que el hombre no toma en cuenta que dice no no Dios no toma en cuenta eso una mentirita chiquitica es, mucha gente dice una una mentirita blanca otros dicen una mentirita piadosa que eso no existe porque la palabra piadosa proviene de piedad. Y piedad es ser como Dios. Dios no es mentiroso. O sea que eso es un error, eso es un razonamiento humano que el diablo le trajo a la gente y la gente se lo tragaron. La gente se lo creen y mucha gente tiene ese decir. Pero a cada momento cuando usted oiga eso, dígale a la persona, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? Eso no quiere decir que, que es una mentirita del cielo, no. Eso quiere decir que Dios es mentiroso. Una mentireta piadosa quiere decir que Dios es mentiroso, imagínense. Entonces estamos blasfemando contra Dios, porque Dios no miente. Dios es verdadero. Dios es perfecto. Así Y, 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 y mire, mire lo que pasó. Adán y Eva, después de tener ese compañerismo íntimo con Dios, se fueron al mundo. O sea, cayeron. Es como que nosotros estamos en los caminos del Señor, estamos siendo prosperados por el Señor, y el Señor no nos. Mire, estamos allí peleando la, la buena batalla de la fe, y el Señor nos tiene esculpido en sus manos, y estamos bien con el Señor, caminando, gozándonos con el Señor, y el Señor también gozándose con nosotros en ese compañerismo íntimo, y que nosotros nos vamos a, al mundo de repente. Nos descarriemos, nos volvamos más a la iglesia y empezamos a hacer toda clase de cosas y a caer otra vez en los vicios y en todas esas inmundicias que, que el mundo ofrece. Así le pasó a Adán y a Eva. Después que estaban en compañerismo íntimo con Dios, cayeron en el pecado, cayeron en, en enfermedad, cayeron en problemas, cayeron en vejez, todas esas cosas, hasta que se murieron, dice la Biblia. Entonces, el mundo va en eso. Eh, aquí en este tiempo fue un solo pecado haber transgredido el, 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 la orden de Dios. Dios le dijo a Eva, a Adán y a Eva le dijo, y mandó Jehová a Dios, capítulo 2, versículo 16, al hombre diciendo: De todo árbol del huerto comerás. Todo árbol del huerto. Porque la misma palabra en el capítulo 1 nos dice que. Eh, capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente. Que está sobre las de toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto que, eh, de árbol que da simiente. Os será para comer. A nosotros, los humanos. Entonces. Había una orden. Todo árbol del huerto comerá. Más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirá. Y a ellos no les importó eso, eh, o a Eva no le importó eso, empezó a razonar la palabra, a meditar y a razonar, eh, a dejarse llevar por sus sentidos naturales, porque dice la Biblia que, vamos a leer por aquí, el versículo 6 del capítulo 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cayó en transgresión, un pecado, fue pasando el tiempo, después ya no era un pecado, eran dos, y después eran tres, y después seis. 9, 12, 15. Imagínate, el pecado se fue multiplicando porque eso es como, como, es una cosa eh, que es tan mala que el enemigo la prospera también. El pecado, el, el no creerle a Dios, porque es, ese es el verdadero pecado, la incredulidad. Eva hizo eso porque no le creyó a Dios que se iba a morir. Y la, el, la serpiente, inspirada por el diablo, le dijo, no, no te vas a morir, Dios es bueno, Dios es bueno y Dios no te, va, no te va a matar. Es verdad, Dios no la mató, ella se murió, Dios no la mató, se murió. ¿Por qué? Por su desobediencia. Así mismo pasa hoy en día, por la desobediencia de las personas, Dios no los mata, ellos se mueren ellos mismos. La gente busca su propio camino. Estando, estando Dios eh, diciéndonos el mismo Señor cuál es el camino correcto, nosotros queremos a, a ir por nuestro propio camino. Entonces ese camino nuestro, ¿a dónde nos lleva la muerte? Nos lleva a la perdición. Pero si le obedecemos a Dios, en ese compañerismo, ese compañerismo íntimo con Dios, Él nos va a decir, es por aquí. Pero Señor, a mí me parece que por ahí no, no sé, eh, a mí me parece que por ahí no es, es por aquí. Le dice Dios. Entonces si usted se pone como iba a razonar la palabra, va a decir, no, no, yo mejor no voy por ahí, me voy por aquí. Ese camino lo lleva a la muerte. Este, el camino verdadero, ese se lo señala a Dios. Y el camino verdadero es el evangelio. El evangelio verdadero. No que haya otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo. O el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo. No es que haya otro evangelio. No. Sino que hay mucho inquieto que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó allí? Mire esa palabra, pervierten. ¿Quién es el que pervierte? El diablo. Y el hombre pervierte sirviéndole al diablo. Sin darse cuenta. Por eso la, la escritura que les nombré al principio de Apocalipsis, que dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por eso caen en esa en ese error y no se dan cuenta, no lo sabe, dice la Biblia. ¿por qué? porque se descuidó, no se mantuvo alerta, no se mantuvo la expectativa, esperando una, una orden de Dios, sino que empezó a ver las cosas naturales, como hizo Eva, empezó a ver las cosas naturales, vio que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría y que era agradable y cayó en el error y los pecados se fueron multiplicando fueron los pecados multiplicándose hasta que llegó el día de el día de noé según nos dice la biblia qué pasó en el día de noé dice que era tanto el pecado dice la biblia que dice Dios, Dios se puso a mirar y a mirar el corazón, porque Dios mira el corazón de la persona. Nosotros vemos las parte externa de la persona, Dios ve el corazón. Entonces Dios se puso a mirar y vio y dice y dijo Jehová, capítulo 6, versículo 3 de Génesis. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día 120 años. Todo lo examinaban carnalmente, humanamente. Todo lo veían. O sea, nadie decía: Voy a examinar esto espiritualmente. No, todo era lo que percibían sus sentidos naturales. Todo era lo que veían. Todo era lo que olían. Todo era lo que palpaban. Todo era lo que gustaban. Todo era lo que oían. Y todo lo que se oía y todas esas cosas era perversión, pecado. Dice la Biblia. Y vio Jehová que la malicia, es el versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué es malicia? La malicia es pensar el mal antes de hacerlo. Muchas personas dicen, no, no hay que tener malicia, no, hay que estar es alerta ante las acechanzas del diablo, hay que estar pendiente, porque no vaya a ser que el enemigo nos dé una orden y nosotros pensamos que es Dios porque estamos descuidados y lo hacemos, sirviéndole al, al contrario, al enemigo. No, entonces la malicia que tienen esa gente... O sea, ellos pensaban antes de hacer el mal, la maldad, decían: Yo voy a salir a la calle y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y me voy a robar aquello. Lo que está pasando hoy en día, la gente diciendo: Yo me voy a beneficiar. Yo no me importa si perjudico a quien sea o no. si, eh, si perjudico a 10 o a 20 o a 100 personas o a 1000. A mí me importa su yo. Eso, ese es el pensar de la persona hoy en día, en esta edad, en este tiempo. Y allá en aquel tiempo era lo mismo. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, dijo el Señor. Entonces, la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Y, y Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, ellos pensaban, meditaban y lo que hacían era pura maldad, 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 maldad. Hoy en día vemos lo mismo. Hoy en día estamos apreciando las mismas cosas. El continuo anhelar de los hombres es hacer el mal. Sal, nadie dice voy a salir a la calle, había quien ayudo. No. Dicen voy a salir a la calle, había quien le ganó el sueño. Había quien le hago esto. Había quien se me descuida por allá para, para hacer un negocio, un negocio raro ahí. Para ganarle la plata. No. Esa no debe ser, nosotros como cristianos estamos llamados a ser diferentes. Nosotros en medio de tanta maldad, nosotros debemos ser diferentes. Por eso es que el mundo no nos, el Señor Jesús dijo, por eso es que el mundo no los oye a ustedes, o sea, refiriéndose a nosotros. El mundo no los oye, dijo el Señor Jesús, porque ustedes no son del mundo. Al que es del mundo, el mundo lo oye. Y el mundo lo aprecia, le da palmaditas en el hombre, le dice bien hecho. Te ganaste, mire, engañaste a fulano, engañaste a aquel. Ese es el mundo. Pero Dios nos dice, no, 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 no te hagas partícipe de esas cosas, aléjate de eso. No importa que no tengas dinero, ¿no? A Dios no le importa el dinero. Dios tiene como suplirte a ti y a mí. Por eso se lo estamos diciendo por, por, por propio testimonio, tenemos la evidencia en nuestras manos, de que Dios es poderoso para proveernos lo que nosotros necesitemos, para sanarnos, para sanarnos de toda enfermedad, no de una gripecita, de cual, de poniéndole límites a Dios, no, de toda enfermedad, para arreglarnos cualquier problema, porque muchas veces tenemos enemigos gratuitos por causa del señor y porque ven que la persona es una persona honesta, una persona calmada, que no es un peleón, que no es iracundo, entonces se aprovechan de eso para querer hacerle daño, pero Dios nos guarda de ese también. Aquellos que nos quieren hacer daño, la biblia dice que Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, no procure usted vengarse de usted mismo. O, o tratar de resolver la cosa a usted mismo. No, no. Póngaselo en las manos a Dios. Póngale todos sus problemas, todas sus luchas, todas sus cosas. Póngalas en las manos de Dios. Él tiene su forma de arreglarla. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no es asunto nuestro. Eso no es asunto suyo ni mío. ¿Cómo lo va a hacer Él? El asunto nuestro es creer que Él ya lo hizo. Porque no es que lo va a hacer, ya lo hizo, ya se está pago. Entonces, queda de parte de nosotros si nosotros... Eh, tenemos ese compañerismo íntimo con Dios y, y queremos avanzar y seguir en los caminos del Señor, así como Noé, así como Adán y Eva en el principio. Todo era tranquilidad. Entonces, todo el mundo quiere tener tranquilidad, quiere tener paz, pero no quieren hacer lo que Dios les manda. Entonces, son o hace uno o hace lo otro. Si usted no hace lo que Dios le, le ordena, entonces usted no va a poder tener paz. Usted va, usted va a, a tener preocupaciones, usted va a tener problemas, usted va a tener de todo. Pero si usted hace las cosas como Dios le dice, usted busca ese compañerismo íntimo con Dios, como dijo el Señor Jesús, entra a tu cámara secreta, cerrada la puerta tras ti, ahora tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en secreto, te recompensará en público. ¿Con qué lo va a recompensar a Dios? La gente piensa, ah, de una vez el dinero y las cosas materiales. No, eso puede ser que Dios se los dé, porque eso viene por añadidura. Pero lo primero que Dios le va a dar a usted es paz, una paz verdadera. Ese, el Señor lo dijo, mis paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, dijo el Señor Jesús. Entonces es una paz que no es que, no es que se le va a terminar dentro de, de destruir un ratico, no, es una paz permanente. Que vengan lo que venga, vengan problemas, vengan lo que sea, usted va a tener la paz. Esa paz va a permanecer, ese gozo va a permanecer en usted. El amor, los frutos del Espíritu, eso van a estar allí, presente siempre. ¿Por qué? Porque usted va a tener ese compañerismo íntimo con Dios. Usted siempre va a poner a Dios primero. Usted va a hacer un negocio, usted va a preguntarle a Dios primero si hace el negocio. Usted va a ir a un sitio, usted primero le va a preguntar a Dios, Señor, ¿usted quiere que yo vaya? A usted, a usted le agrada que yo vaya. Si usted va a ir a hacer algo raro por allá, a Dios no le agrada eso. Es, más, es mejor que ni le pregunte, porque ya la respuesta ya está, ya está dada. Dios no. En la misma Biblia dice: ¿Qué comunión tiene la, la, Dios con las tinieblas? ¿Dios con, con el diablo? No, no tiene comunión. Entonces, si usted va para una parranda, para unas fiestas patronales, para. Para otra cosa que no es la, 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 el ocuparse de Dios, entonces mejor no vaya. No vaya porque Dios no está de acuerdo con eso. Ahora, si usted va a un sitio, usted va a visitar a su familia, usted va a, a llevarle una palabra a, a, a sus familiares, a darle testimonio, ah, eso sí es agradable delante de Dios. Pregúntele a Dios. En todo lo que, nos, en lo que nosotros nos propongamos, tenemos que preguntarle a Dios pero tenemos que hacerlo por medio de ese compañerismo íntimo con él. No oyendo aquí un hombre preguntarle, como hizo el rey David, el rey David quería traerle el arca, era, un, era algo bueno, pero no le preguntó al profeta cómo era la forma de hacerlo, sino que fue a los capitanes del ejército y les preguntó, ¿qué le dijeron ellos? No, bueno, hazte un carro nuevo y pones una vaca y te traes ese, eso para acá. Que Dios está de acuerdo, sí, Dios está de acuerdo con que se la traiga, pero es como Él dice. Tenemos que hacer las cosas como Dios las dice, no como nosotros digamos. Entonces, ¿qué pasó? Se murió un hombre. ¿Por qué? Porque el, el carro nuevo ese que hicieron estaba dando tumbo y el arca se iba a caer y un hombre con buena intención trató de sostenerla. Cuando la tocó, cayó muerto. Porque ese hombre no podía tocar eso, porque era, era algo santo. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces nosotros, todos encochinados en el mundo, no podemos eh, tener el compañerismo con Dios. No. Todos sucios. No. Compañerismo íntimo con Dios eh, en el pecado. No creyéndole a Dios. No creyendo en las manifestaciones de Dios. No creyendo eh, en las cosas que Dios habla. En lo que Dios dice para este tiempo. Porque cada tiempo tiene Dios su, su, sus mandatos, sus forma de hacer las cosas siempre lo hace correctamente entonces Dios habla en este tiempo y dice yo quiero que se haga así de esta forma y el hombre dice que no que no cree eso entonces está sucio es un incrédulo está cochino tiene que limpiarse para poder tener ese compañerismo ese compañerismo íntimo con Dios y poder tocar la palabra ese hombre no podía tocar la palabra porque no estaba autorizado para eso cayó muerto David lo hizo de la, de la forma que no era. Ah, ¿Qué hizo después? Ahí sí fue al profeta. El profeta le dijo cuál era la forma correcta de hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vaya al ministerio. Ese, ese, ese ministerio que, lo, que le va a usted a predicar o le va a decir qué hace, eh, cómo hacer las cosas. Un ministerio que Dios respalda. Porque no todos los ministerios Dios los respalda. Hay ministerios que son puestos por el hombre, por, por imaginaciones personales, cosas así. No, Dios no apoya eso. Un ministerio que Dios respalde. Ese es lo que, eh, allá es donde usted tiene que ir. Y ese ministerio le va a decir a usted qué es lo que Dios exige para este día, para este tiempo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Eso, esas son las instrucciones. que Dios le va a dar por medio de ese ministerio. Un ministerio que Dios respalde. Bueno, hemos llegado al final. El, la próxima eh, eh, grabación, bueno, continuaremos con este tema. Que el Señor nos ayude para eh, desarrollar, desarrollar más este tema. Porque todavía hay muchas cosas que decir, todavía hay mucha, mucha palabra que tienen que ver con este tema y que nosotros necesitamos esa instrucción de parte de Dios. Porque eh, Podemos ver a un instrumento de Dios, una herramienta de Dios dándonos esa palabra, pero no es Él. Es Dios por medio de Él. Así como en la antigüedad, Dios usó a los hombres para escribir la Biblia, Dios usó a los hombres para profetizar, Dios usó a los hombres para eh, levantar muertos, Dios usó a los hombres para hacer milagros. Hoy en día está haciendo lo mismo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios se está manifestando. Y si nosotros no vigilamos, no lo vamos a ver. Nosotros tenemos que vigilar, nosotros tenemos que mantener la expectativa para poder tener ese compañerismo íntimo con Dios. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, Escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.